fin, eu por fin estoy en el pozo de los deseos de Lima. Estoy contento. Ahora sí me han dicho que aquí lo único que tengo que hacer es dejar mi cartita con mi deseo. Y el deseo que tú pides se te cumple sí o sí. En estos momentos, lo que tengo que hacer es concentrarme para que el pozo me pueda ayudar. Si a la final yo no me concentro, las cosas no me van a salir bien y el pozo me tiene que dar todo lo que yo le pida. Pozo de los deseos, por favor, me tienes que ayudar a que la gente siga creyendo en todas las mentiras que yo digo y que nunca deje de vender, por favor. Que nunca deje de vender el aceptil rojo para que la gente crea que me está saliendo sangre de mi nariche. ¡Ayúdame, Pipen! Pozo de los deseos, allá va. ¡Eu ha rebotado! ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡No aguanta! No puede rebotar. A lo mejor lo he echado muy fuerte, lo voy a echar más despacio. ¡Ayúdame, Cupeño! ¡Vamos en vecino, Cupeño! ¡Tengo que echarlo despacinho! ¡Ahí está! ¿Por qué lo vuelve a botar? ¡No comprendo! Para mí que este pozo ha venido la señora Rosita a mi quichú y lo ha embrujado. No puede ser posible. Tengo que regresar más tardecinho. Ahora sí me voy porque hace mucho frío. Y yo tengo un frío bravo, pero un frío bravo. Pa' bravo yo que soy mulato oscuro, tengo la mente en mi sitio y estoy bueno de salud. Pa' bravo yo que tengo sentimiento, tengo sangre de africano y canto con gran virtud. ¡Y qué tarjeta! ¿Se puede saber qué hace por aquí? Nada. Solo estoy ejercitando los músculos de mis extremidades inferiores. ¿Y tú? Yo no estoy haciendo nada. Ya me voy a pasar a retirar. Disculpe, mi jeta. Por fin se fue ese zapazo y me dejó solo frente al milagroso pozo de los deseos. Aquí está la carta con mi deseo. Pozo de los deseos, te pido con todo el ímpetu de mi varonil cuerpo y con toda la energía depositada en el microcosmos de mi organismo linfático, estático y terapéutico, te pido, pozo, que a Chancharión le dé tifoidea por comer anticucho crudo y que Burguita me llame para ser el nuevo entrenador de la selección. Ahí va mi carta, pozo de los deseos. Cúmplemelo, por favor. ¿Qué cosa? Seguro no lo he echado bien. Ahora sí. Pozo, cúmpleme mis deseos. Ah, no. Seguramente el chamo del solar está aquí adentro. ¡Chamo! ¡Chamo blanquiñoso serruchero! Ya sé que estás dentro del pozo, pero voy a regresar más tarde, cuando te aburras de estar allá adentro. Permiso. Se desocupó el pozo. Uno, dos, ya viene por ti. Tres, cuatro, cierra la puerta. Cinco, seis, mira el crucifijo. Siete, ocho, ¡ay, pozo de los deseos! Tú que todo lo sabes, tú que todo lo ves, por favor,
quiero pedirte un gran favor de corazón con todo mi alma. Quiero que sepas que esta constitución que tengo acá en el 93, esta, que es la única, la que está vigente, la sacramentada. Esta constitución, por favor, esté vigente durante 50.000 años, Pozo. Te lo voy a entregar. Ah, eso sí, si alguien quiere derogar esta constitución, por favor, que se le tuerce el cuello, que le dé calambre al Pozo. Ah, que se le derrame todo en la cabeza, Pozo. Que se le afloje el estómago. Te la voy a entregar. Para que la conozca. Esta es la constitución, toda la tenía que conocer. Esta es. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? Seguro que la tiré con efecto. Esta es la constitución, esta es la constitución del 93. Esta es. Conózcanla, conózcanla. Ah, sí. ¿Pero qué cosa es esto, Dios mío? ¡Esta es la constitución del 79! ¡Esta constitución no! ¡Esta constitución no sirve! ¡Esta constitución no! ¡Esta es mala! ¡Esta es nada! ¡La tienen que conocer! ¿Qué cosa es lo que ha pasado? Me imagino que este pozo es chumalista. ¿Ah? O de repente por acá estará Santauro. ¡Santauro! ¿Dónde está Santauro? ¡Dime! ¡Santauro, estás ahí! ¿Dónde está Santauro? ¡Habla! ¿Dónde estás? ¡Acá está! ¡Ya te vi! ¡Ya! ¡Estás ahí! ¡Qué difícil se me hace seguir pagando el peaje de esta ruta de locura y ambición! Un amigo en la carrera, una luz y una escalera, y la fuerza de acero a pulmón. Y todo a pulmón. Por fin, en el Pozo de los Deseos. Qué lindo el Pozo de los Deseos. Ahora sí, Pocito, te voy a cantar una cancioncita para que me cumplas bien mi deseo y ahí te va. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje. Bueno, aquí está. Este es mi deseo. Que el tío Vladi le dé rasca-rasca y que se comience a rascar así desesperadamente y se comience a pelar y a sacarse toda la piel y que quede en carne viva y se le infecte todo el cuerpo y le dé una septicemia y que de ahí le salte a la próstata y que la próstata se le inflame y que le explote como una granada. ¿Qué? Para que no pueda ir al careo conmigo. Ahora sí, Pocito, cúmpleme mi deseo. ¿Qué cosa? Pocito, cúmpleme mi deseo. Y todavía sacó la... O sea que lo ha leído. Qué raro. Seguramente usted que es la especialista en sobres, señora Angélica Alce, está allá abajo, sinvergüenza, mentirosa. Usted es una mentirosa, es su palabra contra la mía, señora. Una sola prueba le pido yo solito, me voy a la cárcel. Ay, 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 increíble. Y sepa usted, pozo, que no me vuelva a devolver una carta porque yo me pongo recontra bravo. Pa' bravo yo. Yo que soy mulato oscuro, tengo la mente en mi sitio y estoy bueno de estar. Bravo yo que tengo sentimiento. ¡Petajeta! ¡Petajeta, pero... ¿Pero qué haces por acá? Aquí, haciendo que mis estructuras anatómicas clínicas de origen embrionario de mi isodérmico pertenecientes al sistema respiratorio y ubicadas en mi caja torácica, o sea, mis pulmones, respiren aire puro. Caramba. ¿Y tú, Carlitos, qué haces por acá? Por aquí dando un poco de vueltas y cantando al aire libre, así que nos vemos.
Nos vemos. Qué difícil se me hace. Ya se fue ese panzón curioso. Creo que el pozo devolvió mi deseo porque no hice el pedido correcto. Voy a intentar pedir otra cosa. Pozo de los deseos. Que la Unión Comercio contrate a Messi y que salgamos campeones de la Champions League. Mejor lo voy a echar de cabecita. Seguro que ese blanquiñoso serruchero del Chemo está ahí adentro. ¡Chemo! Ya sé que estás ahí adentro. En algún momento te aburrirás y saldrás. ¡Ya regreso, desgraciado! Felizmente que no hay nadie, felizmente que estoy solo para poderle pedir al pozo de los deseos con todo mi corazón algo que lo llevo acá adentro, pero a ti te puedo contar, pocito de los deseos, que he dejado mi carro Mercedes último modelo estacionado aquí a 2 cuadras. Sí, porque si lo cuadraba acá afuera, y mucho roche, pues, porque a todos le he dicho que mi carro está hecho pedazos. Y por favor, pocito de los deseos, desde el fondo de mi ser te pido que la gente se olvide del rochezazo que pasé cuando cobré los 15.600 soles. Por supuesto que cobré y devolví, ¿no? Pero quisiera que la gente se olvide totalmente para que de esa manera, antes de fin de año, yo pueda volverlos a cobrar, a recuperar. Así que aquí te va mi deseo, pocito. Perdón, este pozo, ¿qué? ¿Algún problema? ¿Resorte? ¿Algo tiene este pozo? ¿Qué ha pasado? Pocito, por favor, hazme este deseo, cúmpleme este deseo. Ahí va. ¡No puede ser! ¡Dios mío! ¡Este pozo está loco! ¡No puede ser! Hay un loco. Hay un loco acercando a la chica en bikini sentada en la rama de palo sentado en el hoyo a la orilla del mar. Hay un loco acercando a la chica en bikini sentada en la rama de palo sentado en el hoyo a la orilla del mar. ¡Oiga! Hay un guardia. ¡Oiga! ¿Qué le pasa a usted? ¡Centauro! ¡No! ¡El llanero solitario! ¡Oiga! Sí, sí, lo escucho, señor, lo escucho. ¿Y usted por qué ha ensuciado todo esto? ¡Oiga, pelotón! ¡Fusilen! ¡Fusilen a este individuo! ¡No! ¡Derechista! ¡Perdón, no, no, no! ¡Este está loco! ¡Perdón, no, 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 no! Pocito, pocito, por favor, pocito, pocito, dame la fórmula secreta del ají de gallina, pocito. ¿Qué? ¡Ah! ¡A víveres! ¡Ah, víveres! ¡No, ah, no, no me, no me, no me quieres decir! ¡No me quieres! ¡Ah! ¡Dámela! ¡Dámela! ¿Qué? 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 ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¡Ah, con cachita viene la base! ¡Ah! Entonces, yo mi deseo lo coloco. ¿Qué? ¿A quién? ¿A quién has dicho loco? A ver, señores, venga, venga, ya, ya. Pero uno por uno, ya, tranquilo, tranquilo. Uno por uno, explicando, a ver, explíqueme. ¿Qué pasó? ¡Pasa! Yo no sé, señor. Pero usted, como el encargado de este pozo, debe solucionar nuestro espinoso y arduo problema. Él tiene toda la razón, señor. Este pozo está malogrado, está, no funciona bien, señor. Así qué, es. Qué raro, señor. ¿Cómo está malogrado, señor? Acá vienen miles y miles de personas, señores. Hacen su cartita pidiendo sus buenos deseos y se les ha cumplido. Nadie se ha quejado, señores. No entendemos, señor. Entonces, algo debe estar pasando, porque uno mete el sobre y ¡pum! Devuelve el sobre. ¿O no? Efectivamente, este pozo para mí está malogrado, igual que mi carro. ¡Eso está hablando de tu carriño otra vez! A ver, señores, miren, en su presencia
Yo voy a poner una cartita, ¿ya? Acá está mi lápiz. Ya, a ver, ahí, ¿ya? Tú que estás quieto, que tienes problemas, hermano. Lo voy a devolver. Ajá. ¿Lo voy a devolver? Ok, sí. No, no, vamos a ver, vamos a ver. Tu deseo, tu deseo. Pero ¿están seguros que han pedido buenos deseos? Por eso sí. No te las pido, pedí. Ya, ya, señor. Gente honorable. Gente honorable. Ok, ya. Pero ¿están seguros que han pedido buenos deseos? Caramba, contra seguro. Seguro. Ya, señores. A ver. Su presencia lo voy a hacer, ¿ah? ¿Eh? Por favor, sí. Esto no le pide lo mismo, señor. Va a revolverlo, voy a devolverlo. Ah, devolver. Ahorita te lo devuelve y vas a ver. Pocito, pocito de los deseos. Te pido, por favor, que las personas que han venido con malos deseos lo desaparezcas de este planeta inmediatamente. Ahí está, ¿ve? ¿Cómo dice que el pozo no funciona? Funciona. Yo no sé cómo... Yo no entiendo cómo puede haber gente que pida tonterías. Ya que no hay nadie acá. Pocito de los deseos, te pido, por favor, que mi señora no se entere que estoy trampeando con una flaquita los fines de semana.